Hola gente, hoy le voy a estar mostrando cómo hago mi tutores aéreo, cómo tutoro mis cucurbitáceas, ya que no tengo mucho espacio acá en el patio, en el huerto patio. Y bueno, tanto para cualquiera de las cucurbitáceas que tengo acá, que tengo de zapallo, pepino, calabaza, está la sandía ahí creciendo de a poquito en la punta, que ya le voy a mostrar. Tengo una en maceta que creció un poco más, que también le voy a mostrar cómo un tutoro eso. Ahí tengo un zapallito, pero el zapallito no hace falta. Sabemos que larga todos sus zapallitos de tronco. Ahí sobre, en la parte de abajo del tronco nomás no tira guías como estas variedades. Tanto las guías de las cucurbitáceas como la de las leguminosas es lo mismo. Nos le vamos a colocar. Yo tengo un video que muestro cuando tutoro los zapallos. De la misma manera, muestro cómo atarlo bien, ahora lo vamos a hacer de nuevo. Pero bueno, voy aprendiendo, esos son videos de cuando recién arrancaba, así que le voy a poder explicar de una mejor manera. Bueno, como verán, ya terminé de colocar este tejido que le donó el vecino, que no lo usaba. Lo fui colocando de a pedazos por acá. Entonces la idea es que las cucurbitáceas se vayan trepando. Fíjense, ahí está largando ya unas florcitas del pepino. Le hice un nudo alrededor, no más. Y lo tiré un poquito para arriba sin hacerle mucha fuerza. Lo enganché ahora. Lo que tengo que hacer es ir guiándola una vez que largue un poco más de guía. A ir apoyándole el cable. Así de esta manera. Así que miren, ahí le apoyé la guía en el cable. Como verán, en las guías siempre hay unos pelitos bien finitos. Y cuando esos pelitos entran en contacto con algo, en esa zona, supongamos que esté la guía, si esto entra en contacto, esa partecita es la que se va a empezar a doblar y se va a enroscar, por ejemplo, en el alambre. De esta manera en el tejido, como pueden ver, o ahí, y fíjense que después se va retorciendo para asegurar y reforzar ese agarre. Pero no es solamente eso, si nosotros le ponemos algo muy suelto, demasiado suelto, a la guía no le va a gustar, a la planta no le va a gustar eso. Y no se va a agarrar de eso. Si a la planta no le gusta tampoco el tamaño a donde está apoyando la guía, el tamaño o el material a donde se está queriendo agarrar, digamos lo áspero, no me sale la palabra, tampoco se va a agarrar. Son más inteligentes de lo que nosotros creemos. Se aprende mucho con ella. Y miren acá, la que recién pusimos, ya se está empezando a doblar alrededor del cable. Esta ya también la tendría que agarrar porque largó otras guías nuevas. Ya se va bastante para arriba. Esta es la que más creció por ahora. Bueno, ¿por qué le mando tantos cables y eso? Porque me gusta hacerlo así. Cada uno lo hará a su modo. Me gusta llevarlo de la manera que yo quiera. Aparte, no tengo tanto lugar. Y estoy haciendo pruebas en realidad porque tengo demasiadas cucurbitáceas. Voy a probar el tema del cruzamiento, de si afectan algo o afectan mucho el cruzamiento de polinizaciones cruzadas. El tema de polinizaciones cruzadas. Si una vez que crezca mucho, esto va a tirar guía para todo lado y se me va a complicar en realidad.
Pero bueno, es cuestión de probar. Yo me gusta experimentar. Creo que a todos nos gusta eso. El conocimiento que nos da esto. Miren, le voy a apoyar ahí la guía entre medio. Y mañana le voy a mostrar. Otra cosa, esperen. Bueno, ahí está. Para guiarse un poquito más. Lo que yo le quería decir es que cuando hagamos esto, el tema de los tutores o sea para cualquiera de los cultivos, que esto va a necesitar luz del sol, por lo menos 8 horas para mí sería lo ideal para tener un buen crecimiento rápido, unos buenos frutos. Y cuando hagamos los tutores, siempre apuntemos, dejemos apuntando las hojas al sol. Ellas naturalmente buscan el sol, pero si nosotros tenemos que hacerlo, aprovechemos ya y ahorrémosle trabajo a la planta y dejemos apuntando siempre las hojas, los paneles al sol. Otra cosa a tener en cuenta, esto se va a expandir demasiado y lo que esté atrás le va a dar sombra, así que mi idea es que lo estoy planificando hace mucho, ojalá salga, el sol va a entrar así y que se arme toda una pared acá de cucurbitacea. Si se quieren colgar en el abril que se cuelguen, no hay problema, pero tenemos que tener en cuenta eso. Naturalmente esto agarraría todo, se colgaría sola, no necesitaríamos hacer esto, pero como quiero tenerlo un poco controlado por el tema que hay demasiadas, lo hago de esta manera. Tras los que tengo en maceta, de paso les muestro acá cómo van los tomates de lujo en maceta y con sus tutores. Le voy a dejar acá arriba la etiqueta de estos videos que lo hice hace poco. Hablé sobre ese tema. Acá tengo un melón creciendo que ya largó un par de florcitas. Es más, ya está largando florcitas hembra. Miren. La que tiene el fruto abajo. Y ya está empezando a tirar guías. Tengo que buscarle la ubicación. Donde la voy a dejar definitiva. Porque tengo varias opciones. Quiero mostrarla acá. Bueno, acá está creciendo una capuchina que le mezclé para el tema de las plagas, las plantas. El zapallito de tronco creciendo. Sabemos que este no va a tirar guía, se va a expandir nomás para los costados. Acá tengo el pepino creciendo muy bien. Crecieron más que la de allá abajo porque acá le llega mejor luz del sol. Por eso le decía lo del tema de luz del sol. Y acá fíjense cómo se van agarrando las guías. Por ahora la voy a mantener. Este palo está puesto en la misma maceta. Fíjense. Ahí le puse un hilo colgando que se vaya agarrando, que se mantenga en la maceta por si yo la tengo que mover por ahora. Entonces puede ir creciendo todo acá alrededor de este palo. Le puedo ir agregando otros palos que ahora le voy a ir mostrando. Está la sandía que creció bastante. Le agregué dos palos acá, fíjense. Y se va colgando. Ahí las guías se van agarrando. Entonces mi idea es que la sandía se vaya enrollando toda la vuelta porque acá le va a llegar el sol de varios lados, que se vaya enrollando para ir ocupando la mejor cantidad posible en la maceta de 20 litros que tengo. No va a crecer tanto porque está en maceta, son frutos pequeños, así que bueno, lo vamos a ir llevando. Ahí tengo otra, miren los colores de esta hoja, espectacular. Fíjense que las cucurbitáceas son cambia varía bastante el color de las hojas. Bueno, gente, ya pasó un día y se fueron agarrando. Miren, ya está. 37 grados, gente. Falta un par de meses para el verano. Me imagino lo que va a hacer. Si quieren producir sombra natural, pueden usar las cucurbitáceas, ya sea para un techo o una pared, que le dé una buena sombra. Y ahora, justo voy a regar un poco. Y me había olvidado decirle que esto, si quieren, lo pueden apoyar la maceta también contra un tejido como aquellas que tengo en el suelo y que se vaya trepando sola. Para todo esto, estos cultivos, yo voy a ir dejando acá arriba las etiquetas, no se dice etiquetas, tarjetas acá arriba que le vaya apareciendo. Pero todos los últimos videos son relacionados con el tema tierras, maceta, para diferentes cultivos, melón, sandía. Y ya voy a ir haciendo para los demás cultivos en maceta, como el zapallito, por ejemplo, el pepino. Pero para todo este cultivo tengo video por la duda si tienen alguna duda.
Y si no, cualquier cosa me preguntan en los comentarios o en Facebook, Huarteando se aprende, tenemos el grupo. Ahí pueden compartir todas sus experiencias también, o preguntas de lo que quieran. Y anímense. Estas son macetas de 20 litros, ya les digo, están todos los videos. Gracias, gente.